Hola, soy Cori de Cori Style y el día de hoy les tengo otro tutorial de BTS para hacer el siguiente brocho pin de un personaje BT21. El material que vamos a utilizar es el siguiente: fieltro, tijeras, cartón que puede ser de una caja de cereal, pintura acrílica, textil o dimensional, silicón o pegamento blanco y una pieza para broche. Para esta ocasión nuevamente hice la plantilla del personaje que haremos hoy, Van, para así facilitarles el proceso. Esta imagen la pueden descargar en el link que les dejaré en la descripción de este video. Primero vamos a imprimir la plantilla y recortaremos el diseño que más nos guste. Usaremos también esta plantilla para recortar una base en el cartón, la cual recortaremos un poco del contorno para hacer la pieza de cartón más pequeña. Con la misma plantilla inicial vamos a recortar dos veces la base del personaje en fieltro, más todos sus detalles. Usando el pegamento blanco o el silicón, uniremos todas las piezas. Ahora pegaremos el broche en la parte posterior. Y por último usaremos la pintura para dar los detalles finales como boca, ojos, etc. Y quedó listo Van. Estos broches los pueden colocar en su mochila, bolsa, ropa, donde más deseen. Recuerden que si intentan hacer uno de estos tutoriales y comparten la foto en Instagram o en Twitter, me pueden taguear y utilizar el hashtag CoriStyle para que yo pueda encontrarles, darles likes, comentar en sus creaciones.
Como vieron, fue muy sencillo de hacer y ocupamos material básico, fácil de conseguir. Y si les gustó este tutorial, déjenmelo saber en los comentarios y también díganme cuál personaje les gustaría ver después. Espero hayan disfrutado de este video. Si lo hicieron, por favor, no se olviden de hacer clic en el botón me gusta y de suscribirse a este canal Cori Style para futuros tutoriales K-pop. Muchísimas gracias por visitarme y los veré próximamente con un nuevo video. Bye, bye.